¿Qué onda, profe? Buenas noches. Ay, no manches, ya después de, de todo el día y del de día, día de ayer, ya encontré dónde estaba el detalle. Bueno, ahorita le voy comentando este. Bueno, le enseño primero lo que es la prueba de aquí del. del. este del. del Thunderbird. Esta fue obviamente la prueba que yo me mandé para corroborar. Eh, y esta es la prueba, pues obviamente, que hice acá del. del servidor. Y también este. pues esta es la prueba también de. El Thunderbird, de, de, de este a este y de este al servidor. ¿Sale? O sea, de aquí el detalle nada más que sí. O sea, tenía como que un inconveniente con el cortafuego, me parece. De... Esa era una. Y la otra, bueno, nada no, más tenga un poquito de paciencia, profe, porque mi compu pues está un poquito lenta. Entonces, este tarda un poquillo en cerrar a veces las ventanitas. Pero este, o sea, ya, ya me siento más tranquilo porque pues ya, ya quedó. Eh, bueno, mientras en lo que carga el otro, vamos a ir a igual a la parte del file Sila. Igual también, ya sin, digo, del mail Sila, también ya sin broncas, este, me jala los, los archivos de la otra, del servidor. Bueno, me los muestra. Que obviamente la carpeta del FTP root, ¿no? Entonces, pues obviamente ya ahí está también sin broncas. Igual el puerto 21, todo chido, ya está ahí la conexión. Igual este, pues bueno. Eh, obviamente lo tenemos para el otro lado. Vámonos para acá. Entonces cerramos este. Ah, y aquí está la del FTP. Ah, Ténganme tantita paciencia, profe, porque si tarda un poquito. Esta es la del FTP. Y ahora, bueno, la voy a cerrar. Y qué más era. ¿Qué más era? Ah, sí, la, Bueno, la, la revisión de los, del DNS, ¿no? De que tenían que estar igual también. El administrador del DNS. Eh, creo que es en esta. Ah, me parece que es. Sí, creo que sí es en esta. Así ah, sí es en esta. En el. Ay, servidores de nombres. Aquí ya fue lo que usted me dijo que había que hacer esa onda. Ay, perdón. Este, el primero y el segundo, los dos están iguales. Obviamente, pues de la zona inversa igual. Los dos primeros, el SOA y el NS. Servidores de nombres, 141. Y obviamente aquí también ya está. Este, ahí no. Eh, ¿Cómo era? Así, ah, era inicio. Bueno, vamos a, a cambiar de usuario, ¿no? Según. Este, digo según porque pues, no, voy a cerrar el usuario Para que vea que pues obviamente sí aparece con la Con la configuración Igual del De la De la máquina Bueno, mientras en lo que carga Vámonos a, ¿qué otro detalle era de aquí? Mm, a, me parece que igual también Era algo de la IIS No, de la IIS no era nada Era de la DDS, de los usuarios Es cierto los usuarios y equipos, aquí agarró, vámonos para acá, mientras en lo que carga aquella, teclado, aquí está. Es. Uh, ok. Lo que inicia, yo tuve que usar este para la, el servidor y este para el usuario y aquí también tenía como que el inconveniente porque pensaba que tenía que usar el mismo el mismo este el mismo detalle de la otra igual el ip config me aparece la dirección ip obviamente la que está asignada en mi compu pero me falta me me acuerdo que era esto la validación de esto mm. Eso ya está, es la validación. La zona inversa son directa. El hostname también. Bueno, pues es que es, ese obviamente se va a aparecer, no, pero bueno, igual se lo mandamos para que no, no haya bronca y no diga que le estoy haciendo trampa. Hostname. Y obviamente, pues igual también aparte del hostname. Es, se validaba dentro del otro. Dentro de este, ese sí se validaba, me parece que en DHCP. Administrador del DHCP. No, no es en el DHCP. Es en el DNS, me parece. Bueno, es así como que luego por las las D, luego como que me confundo un poco. ¿Dónde era este? A ver, vamos a ver en, la, en el screen. El nombre es en el ah, del Active Directory, sí, es en el, pero es en, en Computers, es ah, cierto. Active Directory. Usuarios, sí, usuarios, equipos, qué güey, qué güey estoy. Computers, está cargando. Oscar, Oscar, bueno, aquí está obviamente Oscar, el usuario que está creado. ¿Qué más era la validación? Mm. Ah, después era así ah, esta onda. Uh, ¿Cuál era el código? El ipconfig El ipconfig es para mostrar esa onda Ay, um, oh, uy, se me fue Hostname ipconfig Ah, sí, 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 a sí. fin Entonces ya en el ipconfig pues Obviamente aquí ya vemos esta onda La dirección de esta onda Y... y... Y config diagonal. Le damos enter. Y ahí está, obviamente. Aquí está nuestro servidor DNS. El TCP/IP que está habilitado. Y obviamente los medios. Digo, los, la, la, el sufijo del DNS de la red. ¿Qué más era del otro lado? Vamos a ver. Era eso ya está esto también ya está en el FTP ya lo mostramos es ese y ya es todo profe ah me falta un screen ah no no sé si existe y ya profe eso sería todo muchas gracias la verdad este si no, ya aprovechando que estoy haciendo aquí el videito para que Ay, no, ya es muy largo, ya mejor ya me voy. Bueno, muchas gracias, profe. Espero verlo el lunes primero. Dios. Gracias, profe. Bye.